Está en el aire Juan Manuel Cao, A Fondo. Los cubanos se lanzaron nuevamente a las calles y nuevamente el régimen reprimió sin pudor. El grueso de las protestas se produjo en Caimanera, que por cierto es el pueblo más cercano a la base naval de Guantánamo y por lo tanto un punto sensible y bastante militarizado de la geografía nacional. De hecho, la propaganda oficialista le llama Caimanera la primera trinchera antiimperialista. Qué ironía, ¿no? Hablaremos no solo de las causas, sino de las consecuencias de lo sucedido. Muy buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a Fondo. Muy bien, con nosotros está Rosa María Payá, promotora de la iniciativa Cuba Decide. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Siempre un gusto, Cao. Muchas gracias. Ese detalle de Caimanera, o sea, no es cualquier lugar. Es un... Yo le pedí a la producción que buscara un poco el mapa, ¿no?, para ubicarnos, porque la base naval de Guantánamo ocupa los dos lados de la bahía. A la izquierda está el aeropuerto, el grosor de la base está a la derecha, y Caimanera vemos que está ahí bien pegadito a la frontera. De hecho, yo no sé ahora, pero en mi época, para llegar a Caimanera no podías entrar, tenías que tener un permiso especial. Me llama la atención que en un lugar tan militarizado, tan controlado, sucediera esta protesta, ¿no? Bueno, yo creo que deja claro, a pesar de que Caimanera tiene probablemente una población policial y una cantidad de militares mucho más alta que cualquier otro municipio del país, y que también, hay que decirlo, es un municipio que ha sido, voy a utilizar la palabra privilegiado por falta de otra, ¿no? Pero no sé, si te permiten comprar 3 huevos al mes, en Caimanera a lo mejor te permitían comprar 4 o 5, ¿no? Sin embargo, en este lugar se da esta protesta tan masiva, yo creo que demostrando, número uno, lo que gritaba la madre de 2 de los detenidos, esta noche todavía detenidos, y es el hambre que están pasando en Caimanera, así como están pasando en el resto del país. Y algo todavía más extraordinario e importante, que es la determinación de ese pueblo, aún en un lugar donde es, si cabe, más peligroso todavía que en el resto del país manifestarse, la determinación de ese pueblo de que para salir de la crisis hay que salir de la dictadura. Y para eso están asumiendo el mayor riesgo posible, que es la propia vida. Vamos a recordar, y a algunos, si no lo han visto, algunas de las... de esas manifestaciones, de lo que la gente gritó en la calle, de cuál era el estado de ánimo. Adelante, vamos aquí. A ver, es interesante analizar este video incluso por separado, porque como ellos dicen, queremos más comida, no más discurso, se presta también para los que dijeron la otra vez que protestaron por vacunas, social, digan, pero gritaron claramente libertad, gritaron claramente pues, viva los derechos humanos, ¿no? O sea que se ha vuelto una consigna de la oposición. Una demostración clara de la madurez, si se quiere, política de la ciudadanía cubana. Por supuesto que hay miseria y por eso es tan injusto. No hay bloqueo nada, dijo uno. Exactamente. Y por eso es tan injusto y por eso es tan inmoral acusar desde a los migrantes cubanos de migrantes económicos o a los manifestantes cubanos de manifestantes sociales. Por supuesto que también hay problemas sociales, por supuesto que hay problemas económicos, pero todo el mundo, como se vio muy claro ahí, sabe que son consecuencias de la política. ¿Cuál es la raíz del problema? Y la raíz es que es un pueblo que vive sin derechos, que vivimos sin derechos hace más de 60 años. Y reconocemos que en esos derechos, bueno, en esos derechos está la prosperidad, en la libertad, pues los cubanos podemos ser prósperos si somos prósperos en todas partes del mundo, menos en Cuba. Fíjate que esa imagen es frente a la sede del partido. O sea, tienen claro... ¿Cuál es el problema y quiénes son los responsables? ¿Dónde hay? Ahí se ve. Lo único que no tienen es apoyo de la comunidad internacional. Y muchos jóvenes, muy jovencitos, ¿no? En las manifestaciones.
cosa que es sin duda interesante. Ellos dijeron, bueno, hay un represor ahí que sale, ya todo aquí está tranquilo, no sé cuánto, y luego lo leí en Granma y creo que lo repite todo el mundo, Cuba Debate, etcétera, de que fueron tres borrachos lo que lo empezaron, Caimanera lo que fue y lo que intentaron que fuera. Vamos a ver al personajillo que repite la letra oficial. Sí, buenas noches. En Caimanera, total tranquilidad. Tres ciudadanos que alteraron el orden público bajo los efectos del alcohol y tuvieron la respuesta de las autoridades y la población. Total tranquilidad en nuestro territorio. Y se puede observar las calles totalmente vacías. Y transmitimos la tranquilidad para nuestra población y nuestro país, que en Caimanera, nuestra primera trinchera antiimperialista, con total tranquilidad. Bueno, como no van a estar las calles vacías, vamos a ver ya directamente el video de la represión, que es curioso porque estos son miembros del MININ. Esta, no sé si tienen boinas negras o nada, pero claramente el color del uniforme es el órgano de represión política directo. Veamos. Uh-huh. Bueno, ahí, a ver. Después de esto, vanagloriarse de que la calle está vacía, a mí me parece tremendo. ¿Qué impresión te dio la nota de prensa o la nota pública de la embajada norteamericana? Bueno, yo creo que establecieron los sellos, ¿no? Y por supuesto que comparto con ellos la sentencia de que al final la libertad vencerá. Ahora vencerá mucho más rápido si tanto desde Washington como desde la Unión Europea se deciden a tomar partido por ese pueblo y a dejar de mantener de alguna manera esta política de que aún es una política de apaciguamiento con la dictadura cubana. Es insultante el titular de Cuba Debate, pero es esperable. Peor es el artículo de Reuters, que cita o que utiliza la misma retórica del régimen, la retórica que está en ese cartel a tu espalda de trinchera antiimperialista para hablar de pequeñas protestas. Eso sí es insultante. ¿Cómo utilizan la propaganda y cómo ponen esta propaganda también en los medios internacionales y tanto para desmitificar esa propaganda, como para ponerse de parte del pueblo cubano? Bueno, pues nosotros esperamos acciones concretas. Por eso hemos estado en Europa recientemente, precisamente conversando con aquellos estados que creemos son los más susceptibles al asunto, como Suecia, como Lituania, como Polonia. Con Suecia se ha avanzado muchísimo para que se pare este acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y la dictadura, que lo que hace es financiar el combustible de esos que llegaron a darle golpe a los jóvenes que se estaban manifestando. Ahora, en la Unión Europea hay algo tanto peligroso que España va a presidir ahora la Unión Europea y ya vemos lo que hicieron con Petro. Por cierto, la visita de Petro a España, con todos los disparates que dijo, que hizo, etcétera, yo creo que le ha causado más rechazo dentro de Colombia. O sea, los colombianos no han dejado de sentirse los que se sentían representados por ellos. Pero vuelvo, esa presidencia del Partido Socialista Obrero Español, que es la que va a presidir a fin de cuentas, ¿cómo va a lidiar? Lamentablemente, Suecia no puede contrarrestar. Suecia o Lituania o República Checa o Polonia o cualquiera de los miembros de la Unión Europea puede pararse en ese Consejo de Ministros de la Unión y pedir la revisión del acuerdo. Es más, puede votar el Parlamento sueco o cualquier otro parlamento y rechazar el acuerdo, denunciar el acuerdo, aunque ya lo hayan ratificado, y esto también pararía el acuerdo. Por supuesto, una presidencia de España no es algo que podamos ver como bueno, pero en nuestras últimas conversaciones, precisamente con la viceprimera ministra sueca, lo que le estamos pidiendo es que levanten la voz de todas maneras, ¿no? Esta es una batalla que vale la pena darse, no solamente porque el pueblo cubano la está dando en las calles, sino porque la libertad en Cuba, esa que va a ser propiciada por el protagonista, que son los propios cubanos,
no solamente buena para los cubanos, es buena, por ejemplo, para quitarle todo el apoyo que tiene Putin de parte del castrismo en toda América Latina y también en África. Es buena para terminar con la inestabilidad democrática en toda la región, con aliados o cómplices del castrismo como Petro, que no solamente ya actúa prácticamente llamando una revolución si no se aprueban sus reformas, sino que es capaz de expulsar a Juan Guaidó de su territorio nacional y tratarlo por como cierto, un criminal. Que se me olvidó decirlo, Juan Guaidó está aquí en el canal, va en la segunda parte del programa a sentarse en esta mesa y vamos a discutir todo eso. Pero yo quiero, cuando regresemos de la pausa, porque sé que es un tema que conoce, hablar un poco, porque todo es descorazonador, ¿no?, de la enorme derrota que acaba de sufrir la ultraizquierda en Chile. Hay razones para la esperanza en Chile. ¿Cómo no? Volvemos con Rosa María Payá. Según los datos del